Namaskar. Acabo de recibir una pregunta sobre la incertidumbre. Ahora yo no sé qué quiere decir la incertidumbre o hablame de la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Tal vez el hecho que no me siento seguro, que la vida es incierta. Pues la vida es incierta, eso es cierto. Lo que es cierto es que la vida es incierta, que es una incertidumbre constante. Ahora, esta incertidumbre, primero vamos a mirar cuáles son las cosas que son ciertas y después vamos a ver todos los inciertos. Ahora, ¿qué es cierto? Primero que soy vivo. Pues nadie me va a convencer que no soy vivo. Me toco, me veo, soy vivo. ¿Cuál es la otra cosa que es cierta? La muerte. Entonces tenemos las dos partes, la vida y la muerte. Todos nosotros estamos en el medio de estos dos. Eso son ciertos. Nacimos y nos morimos. Se dice que la muerte es tan segura de ganarnos que nos da toda una vida de ventaja, ¿sí? Entonces, esa es certidumbre. ¿Qué más es cierto? Es cierto que estamos manejados por una ley universal que está más allá de nuestro control. Eso es cierto, ¿ok? ¿Qué más es cierto? Es cierto que nosotros queremos ser felices. Todos nosotros queremos ser felices. Es cierto que ninguno de nosotros quiere sufrir. Eso también es cierto. Ahora, ¿qué es esto incierto? Todo lo que la vida nos da en todo momento, en cualquier cosa que nos puede pasar, es incierto. Yo estoy sentado aquí en este momento en Babanagar, un lugar muy bonito, todo. Por Dios, se rompió una cosa, un motor de un avión me cae encima y me muero. Eso es incierto, mi vida es incierta en este momento. Y todas las vidas están inciertas, siempre. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesitamos para tener esta certidumbre? La certidumbre es cuando nosotros podemos vivir en el presente. Cuando nosotros podemos estar bien en cada momento, cada acción que nosotros hacemos, la volvemos cierta, la volvemos concentrada, la volvemos consciente, automáticamente tenemos certidumbre. ¿Por qué? Porque pues yo estoy cierto de lo que estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque tengo una motivación. Ahora, cuando cada acción viene pensada con una motivación clara y estoy consciente de esta acción, ¿qué está pasando aquí? Que no estoy manejado por la mente y por eso es incierta, mi vida es toda la vez incierta. No estoy manejado de la mente, estoy manejado ¿por qué? Para mi ser. Y cuando entro en el control del ser, automáticamente mi vida no es una cuestión de incertidumbre, es una cuestión ya de otra, es de felicidad. ¿Cuándo es la incertidumbre? Cuando la mente me está controlando, cuando la mente está al mando todo el tiempo. Entonces, ¿y yo qué hago? ¿Qué veo? Que veo los problemas, que veo las dificultades, que veo todo eso cuando mi mente me controla. Cuando estoy en el ser, yo ¿por qué debo pensar en cosas chiquitas? Esa es la otra cosa. La mente cuando me hace sentir inseguro, ¿por qué? Porque pienso en cosas chiquitas. ¿Cuáles son las cosas chiquitas? ¿Qué pasará mañana? Uy, no sé. Uy, ¿y qué va a pasar en 5 años? Cuando la gente dice, ¿en 5 años dónde te ves? Pues, mijito, yo no me veo ni siquiera, no sé dónde voy a estar en 5 años, no sé qué voy a hacer mañana, ¿sí? Pero si puedo vivir cada día, no cada día, cada momento, con certidumbre de lo que estoy consciente, con el ser al mando, automáticamente mi vida se vuelve feliz. Entonces, ¿qué es más importante, tener certidumbre, incertidumbre o ser feliz? Para mí es ser feliz. Entonces, ¿por qué me estoy preocupando que un día me va a morir, que es cierto? No es en mi cuento, porque si debo pensar, ah, me voy a morir, ah, voy a ser viejito, alguna persona piensa que lo soy ya, voy a ser viejito. No pienso en eso, vivo en el presente. Y cuando vivo en el presente, estoy bien. Eso es para ahora, para la incertidumbre. Aquí tengo unos chicos que me están corriendo, que ya me desconcentraron. ¿Qué puedo pasar? ¿Qué puedo hacer con esto? Nada. Listo. Entonces, si tienen preguntas, continúo a hacer mi pregunta aquí abajo. Y yo de vez en cuando le hago la sorpresa que me pongo aquí enfrente de una cámara. No me siento muy bien con esta cámara. No, pues ustedes saben, a mí no me gusta todo eso. Pero pues lo hago con mucho amor porque la idea es resolver cosas
Y una de las incertidumbres, es una incertidumbre para mí a la cámara, pero pues sé que debo vivir esta incertidumbre para muchos años a venir. Un abrazo, namaskar.